was it after the storm? No, I'm not a match simply waiting to burn. All I am is a friend, your friend. Viernes por la mañana, Luisa está viendo a un cliente en estos momentos, así que aprovecho de grabar un poco. Y sé que grabo mucho en auto, pero es donde me siento más cómoda, porque me da, no hay ruido, lo cual es bueno. Y no sé, me da como miedo escénico hablar en público así, que sin un café o algo. Entonces es algo que tengo que ir trabajando. Pero aquí siento que puedo hablar con más tranquilidad. Aquí o en mi casa. Ahorita vemos a este cliente, vamos a otra visita con otro cliente y después de ahí vamos fuera de la ciudad, de Capital, vamos a Olivos a visitar a un último cliente y después vamos a ver si almorzamos. No sé si antes de visitar al último cliente o después. Después nos tomamos un cafecito, recorremos un poco por la zona. Que nos entusiasma muchísimo porque es algo diferente. Así que bueno, en resumen, hoy es trabajo, 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 pero vamos a ir mechando, como dicen, poniendo un poco de videitos de las locaciones y todo eso. Así que hoy es un buen día. El calor me emociona, me pone feliz. Pero al mismo tiempo es como que hace calor y nos engaña. Y después viene como que el frío. Entonces uno está ahí sí. Como la primavera. Sí. A mí me vestí así a hacer té, creo. Porque me pega el solcito. ¡Ah! Wow, qué lindas esas flores. Me encanta. Qué linda zona, ¿no? Muy tranquila. Reunión terminada. Miren esto. Quiero mostrar algo. Estas pelucitas que están acá son el terror de la primavera. ¿Por qué? Y este es el árbol responsable. Se llama árbol de plátano, pero no es un árbol de plátano. O sea, no da plátanos. Ni banana, ni nada de eso. Es solamente el nombre. Entonces, suelta estas pelucitas y todo el mundo vive estornudando para esta época del año. Y están en toda la ciudad, estos árboles. Son tan lindos. Bueno, seguimos nuestro camino. Dance along an empty floor, I've come to know quite well.
Me está preparando el bocado. El bocado perfecto. El bocado perfecto. Tiene pollo, garbanzo, maní, morrón, cebolla. Ok. Y arroz. ¿De qué es este arroz? De quinoa. No, de. Bueno. Arroz. Yumami. Yamani. Yamani. Claro. Arroz yamani. Ahí. Bueno, vamos a ver. Camino a un cumpleaños de una amiga de Daniela que conoció cuando estudió actuación. Bueno, se volvió amiga de los dos, así que nada, nos vamos a conseguir, creo que con varios amigos de la carrera de Dani de actuación, así que creo que vamos a tener una linda noche. Les vamos a mostrar un poquitito. Estamos caminando acá por el barrio de Palermo Hollywood, súper lindo, una noche que ya no debería hacer tanto frío, pero sigue haciendo un poquito de frío. Pero bueno, ya son los últimos días, ya después empezará el calorcito del verano. Estamos ahora... De la primavera. Vamos a entrar ahora a primavera. Es verdad. Hola. 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 Hola
Buenos días, feliz domingo. Ayer estuvimos en un cumpleaños. Estamos un poco trasnochados, ¿cierto? Sí. Vamos a ir a hacer unas compras en un mercadito que queda cerca de la casa. Que hay verduras, frutas, está muy lindo. Estamos tarde, así que no sé si vamos a encontrar cosas, pero que sí. Así que vamos a ver qué encontramos. Bueno, ya terminamos de hacer las compras. Así que miren qué lindo día. Vamos ahorita a almorzar con unos amigos. Vamos a un restaurante coreano que es un clásico de acá de Buenos Aires. Se llama Una Canción Coreana. Estamos muy emocionados porque no lo conocemos. Y como dije, es un clásico. Así que vamos a ver qué tal, cómo nos va. Friend.
to the home.